Bueno, para el mes de diciembre de este año, la Secretaría de Gobierno, en articulación con la Inspección de Policía y la Comisaría de Familia, ha lanzado una campaña para que evitemos que este año vayamos a tener niños quemados víctimas de la pólvora. A partir del año pasado se expidió un decreto, el 0028 del 2012, mediante el cual se restringe la comercialización y distribución de la pólvora en el municipio de Pamplona. Estamos articulando también con la Policía Nacional, vamos a empezar a visitar todos los barrios, de alguna forma entregándoles una publicidad consistente en los volantes con recomendaciones para la seguridad en este mes de diciembre, sobre todo para las personas que viajan y dejan solas sus casas, también para que se restrinja totalmente el uso de pólvora y adicionalmente para que se hagan controles a la entrada del municipio de Pamplona que eviten el ingreso de bebidas adulteradas, carne proveniente del exterior y pólvora que, pues como les afirmaba en estos momentos, está prohibido aquí en la ciudad de Pamplona. Durante este año también vamos a tener varias novedades. En el mes de diciembre van a poder apreciar todos los pamploneses un alumbrado navideño nuevo, un alumbrado navideño que se logró gracias a la gestión del alcalde Carlos Arturo Bustos, quien logró adquirir unos adornos que van a estar dispuestos a la entrada del municipio en la Plazuela Almeida, en la calle Real y también en el sector de la calle Sexta del Mercado, en donde van a poder apreciar ustedes un alumbrado navideño nuevo que empieza a instalarse a partir del día de mañana con miras a hacer un lanzamiento o una inauguración de este alumbrado el día de las velitas, que vamos a celebrarlo con la administración municipal el viernes 7 a partir de las 7 de la noche en la Plazuela Almeida. Es un evento que, como el año pasado, busca de alguna forma unir a todos los pamploneses para que volvamos a revivir esas tradiciones navideñas que se han perdido. El tema de la pólvora es un tema muy importante. Recordemos que desde hace años no se nos presentan niños quemados en el municipio. Queremos que este año sea igual, que no tengamos niños manipulando pólvora. Allí es importante el compromiso de los padres para que estén muy atentos y eviten suministrarle pólvora a sus hijos y de igual forma que ellos la manipulen. Como padres tenemos una corresponsabilidad con nuestros niños y una posición de garantes que debemos brindarles toda la seguridad para que estas Navidades sean alegres y no sean llenas de tragedias por niños quemados por la pólvora. Van a haber tres puestos de control en las diferentes entradas de la ciudad y allí se van a hacer requisas constantes para que evitemos el ingreso de estos productos. Como les señalaba, la carne proveniente del exterior, que en muchas ocasiones viene en estado de descomposición o transportada en condiciones sin ningún tipo de salubridad. Durante el mes de noviembre hemos incautado más de 2.200 kilos entre carne de cerdo y carne de res con la autoridad sanitaria y con la policía y la DIAN. Se han logrado hacer incautaciones importantes. Estamos haciendo visitas también a las casas de mercado para constatar que la carne que se les vende a los pamploneses sea carne de óptima calidad, sacrificada en las condiciones adecuadas, y de esta forma garantizar de alguna forma la salud de todos los pamploneses, puesto en la época de diciembre. Este tema es un tema que se vuelve complicado, lo mismo que el tema de seguridad, pues a veces nos descuidamos cuando estamos en un cajero o cuando vamos de pronto a viajar y dejamos nuestras viviendas solas. Entonces vamos a hacer unas recomendaciones con la Policía Nacional, la Policía Comunitaria, la Inspección y la Comisaría para que evitemos estas situaciones lamentables. De igual forma, se van a disponer varios operativos en el centro de la ciudad para que evitemos los hurtos tanto a viviendas como a personas.
Otra noticia importante para todos los pamploneses es la intervención del Parque Águeda Gallardo, intervención que ya tenemos previsto, va a iniciar en el mes de enero. Nosotros vamos a estar haciendo entrega del parque principal al concesionario una vez finalice la temporada navideña, o sea, después del 25 de diciembre. Vamos a hacer entrega del parque inventariado con todos los elementos que lo componen, porque ya esperamos que para la primera semana de enero empiecen las obras de remodelación del Parque Águeda Gallardo y la remodelación de igual forma del Centro Histórico de la ciudad. Un proyecto importantísimo que se logró pues a través de la gestión del alcalde, 9.300 millones de pesos, un proceso que ya está adjudicado por el Ministerio de Cultura, quien es el que pone los recursos, ya también cuenta con una interventoría y la idea es que el mejoramiento de este parque ayude a mejorar la afluencia turística y también las condiciones de trabajo en que las personas que lo ocupan en este momento lo están haciendo. Entonces, pues vemos que hay muy buenas noticias para los pamploneses. Ya a partir del mes de enero vamos a empezar a ejecutar otros proyectos como el proyecto del Parque de los Tanques, que es un proyecto fundamental para el turismo y para la recreación de los pamploneses, que está más o menos por 2.600 millones de pesos, que empezará sus obras en enero del 2014, perdón. Y esperamos que esta Navidad sea una Navidad tranquila, que haya mucho control en el consumo de licor, que no se nos vayan a presentar situaciones lamentables por la intolerancia. Este año llevamos solo un homicidio en el municipio de Pamplona que obedece al exagerado consumo de alcohol y a la falta de tolerancia. Entonces, una recomendación para todos los pamploneses, disfrutar de estas festividades en paz, con mucha moderación, en alegría y en familia. Secretario, por la temporada navideña, ¿va a haber un horario especial de funcionamiento en la alcaldía de Pamplona? Sí, nosotros tenemos previsto adelantar unas jornadas los días sábados 14 de diciembre y el sábado 21 de diciembre, en donde vamos a estar atendiendo al público, puesto que el día 25 de diciembre pues es festivo y el 24 pues es la Navidad, que cae en martes y miércoles. Entonces la idea es prestarle un servicio a la comunidad de Pamplona durante esos dos sábados para que todas las personas que requieran hacer trámites o hacer alguna consulta en la alcaldía sepan que vamos a estar trabajando durante esos dos sábados. El compromiso de nuestra institución es mejorar cada día en su función. Transparencia, ejemplo, como educadores del futuro de nuestra nación colombiana. ¿Qué tal si todos? ¿Qué tal si todos trabajamos en esto? ¿Qué tal esto? Universidad de Pamplona. Una universidad incluyente, comprometida con el desarrollo.